con las notas del himno nacional. Y el desarrollo de un corto acto cívico donde participaron distintas autoridades. Oración a la bandera salvadoreña. Se dio inicio el desfile de parvularia en el departamento de Chalatenango, quienes desde muy temprano, niños, docentes y padres de familia, se hacían presentes para participar de esta fiesta cívica. Me parece excelente que se vayan inculcando valores cívicos, culturales, desde la primera infancia y primer grado. Hoy ha sido el primer desfile de los niños de primera infancia, de primer grado parvularia, para ir haciendo esa práctica cívica. Con las tradicionales bandas de paz, sus pequeñas cachiporras, fueron parte del desfile que celebra los 202 años de independencia de El Salvador y que recorrió las principales calles de Chalatenango. Participaron efectivamente 15 centros educativos con 15 parvularias respectivamente. Bueno, nosotros hacemos un llamado a los docentes, a los padres de familia, para que no perdamos por ningún momento el sentido cívico que debe de prevalecer en todos los salvadoreños, como dice nuestro himno nacional, sentirnos orgullosos de ser llamados hijos suyos. Además, Rancho San Antonio participó en el recorrido con 3 ejemplares de caballos de alta escuela. Es importante siempre no perder la tradición, que no perder nuestra cultura, es importante perder nuestras culturas. Y sí, me lo sentimos contentos y satisfechos de estar apoyando el desfile. De esta manera, la primera infancia participó de esta celebración con mucha algarabía y se sintieron orgullosos de ser salvadoreños. Con imágenes de Néstor Rivera, informó para Telenoticias 29 Omnivisión, Edwin Sánchez.